Es imposible abordar ese capítulo como con una posición general, privatizaciones sí o no, porque adentro de privatizaciones yo me asombré cuando empecé a leer cuáles eran las empresas, algunas ni sabía que existían y por supuesto digo, sáquenselas de encima ya, ni deberían estar. Ejemplo, hay una empresa que es una constructora de viviendas para la Armada. ¿Qué tenemos que ver con eso que Claro. terminan pagando todos los argentinos? Ahora, no es lo mismo y siempre doy el ejemplo, YPF por este valor estratégico que tiene y porque da ganancia, se trata el Banco Nación como si fuera solo una entidad financiera. Claro. El Banco Nación es una entidad de fomento que sostiene en todos los puntos de la Argentina, sobre todo el fomento al desarrollo de las economías regionales, de las pequeñas empresas. Ese es su valor más importante en el caso del Banco Nación. Eso es algo que no se puede perder. Me parece que, por eso digo, hay que empezar a discutir, y rechazo totalmente la pretensión de que esto pueda ser tratado como un paquete, porque hay que mirar los contenidos. Hay un capítulo en los inicios, por ejemplo, que es todo lo que tiene que ver con desburocratización, Sí. digitalización, despapelización. Excelente, Eso lo está firmo bárbaro. ahora, Claro. claro. Ahora tenés muchos otros contenidos. Todo lo que tiene que ver con la afrenta a la cultura, el Fondo Nacional de las Artes, El el Inca cine, y el la teatro, las cuestión de. bibliotecas. Eso es tremendo. Pues yo, ¿qué país que tiene aspiración a desarrollarse, a su inserción en el mundo, va a Claro. arrasar con la cultura de Y esta el tema de la manera?